canyes bastant, bastant lleugeres. Primetes, eh? Bastant primetes, per poder tirar els que no gaire grossos, els artificials no gaire grossos, no gaire feixucs. Sí. Carretes també petitons, va només pesen 200 grams, una cosa així. Vull dir, tot l'equip pesa 250 grams, una cosa així. Molt poc pes per no cansar-vos. Per no cansar-vos. Si feim moltes hores de tirar, perquè sobretot les hem d'estirar i recollir. Claro. Per tant... Ara ho veurem. No poraues, que ni poraues. No, no, mai. O sigui, la gràcia per nosaltres és pescar... Es busca un ganar peix amb una cosa artificial. Amb una cosa que no està viva. Pues mira, Pedro, tenemos... Nos dos gusta mucho pescar en superficie. Porque nos vemos un popper, ¿no? Un popper, exacto. Que va escupiendo un poco de agua. Sí, sí, sí. Luego tenemos a veces paseantes también en superficie. ¿Sí? Casi todo superficie, normalmente. Sí. Porque vemos los peces venir, vale. Vemos los ataques. Y siempre es mucho más impresionante. Más dinámico, más bonito. Sí. Luego hay los típicos en plan... Que van un poco más hundidos. Más hundido, que van más paseantes. Fondo, son, paseantes sí. Son paseantes hundidos. Y esto... Esto lleva busca, más, esto más fondo. Más sí, fondo. Pues, si un dentón, un mero, vas... Por las piedras buscando. Eso es un cap plomat en dos arms, o no, un mundo sí. En aquel caso. Sí, vamos cambiando normalmente no, los anzuelos vale. Para adaptarlos a lo que solemos sí, pescar. Sí, sí, sí. Yo lo que fai, mos hi posam, porque yo sí, sí. Lo que fui siempre de comenzar a pescar. Y no, mos hi posam. Eso, explicación, eso está muy bien, pero yo voy a pescar. No sé, pero de teoría, no me sé practicar. Y lo venga, anem a mí. Perfecto, anem a muntar las cañas y probar. Perfecto, y lo venga, yo miraré cómo fai. Y mientras en Pedro.